Siete cosas sobre la aparición de Capitana Marvel en What If. 1. Capitana Marvel queda consolidada como el último recurso de los Avengers. No en una, sino en dos veces hemos visto aparecer a Carol Danvers como la última esperanza de la humanidad. Número 2. La parodia de los haters. Curioso cómo ellos se identificaron de inmediato con ellos, ¿no? Sí, esa chusma tonta y manipulable son ustedes. Qué bien se reconocieron. Número 3. El martillo funciona en otras condiciones. Atención, mis tóxicos, esto no significa que Carol no sea digna, porque este es otro universo y este Mjolnir funciona bajo otras reglas. Es claro que el Thor parrandero tampoco será digno. Número 4. El poder de Capitana Marvel es asombroso, aun cuando ella intenta contenerse, presumiblemente también lo controló en su enfrentamiento con Thanos para no freír a todos los Avengers. Número 5. Thor es salvado por su mamá. Marvel le ahorró la pena al dios del trueno ante sus fans de ser derrotado por Capitana Marvel y lo salvó enviando a su mamá a rescatarlo. Número 6. Carol siempre intenta negociar con Thor antes de usar su fuerza contra él. Eso habla mucho de ella. Número 7. Todos somos Darcy. Todos queríamos ser becarios de la Reina Abeja Intergaláctica. ¿Y tú qué opinas? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide. Sigan amando a Brie.